Entonces vamos a arrancar. Parcero, le voy a robar pantalla un momentico. Okay. Pueden seguir las redes sociales de la asociación o de la sociedad y ahí van a encontrar toda la programación confirmada. También quienes quieren dar alguna conferencia pueden escribirme al correo electrónico. Tenemos conferencias confirmadas hasta el 18 de mayo. Todavía hay algunos espacios, entonces si alguno está interesado, pues bienvenido. Estaré muy pendiente pues de recibir su correo. Contarles que pues ha sido un éxito esta primera semana que hemos tenido de la segunda temporada. Básicamente, digamos, tuvimos 11 conferencias, un conversatorio, 1.466 personas conectadas y ya llegamos a 2.740 suscriptores en el canal de YouTube. Recuerden que en este canal estamos poniendo la grabación de la mayoría de las conferencias, entonces las personas que se la pierden o que quieren repetirla. Para revisar algo, pues pueden ir a YouTube, buscan en el nombre Cuarentena con Geociencias y si se suscriben, pues les va a estar avisando cada vez que nosotros subimos un video nuevo. Entonces están cordialmente invitados. Solo compartir unos resultados del curso teórico-práctico que hicimos de construcción de secciones geológicas balanceadas. Al final tuvimos 61 participantes, no solo estudiantes de universidades de Colombia, sino de otros países. Cosa que nos alegra mucho, pues una participación por género de un 62% de hombres y un 38% de chicas. Y finalmente, pues agradecer a Geoanálisis y a Daniel Bello que ofrecieron este espacio y digamos que sacaron más de 3 semanas de su tiempo para compartir con los chicos. Esperamos reproducir más cursos de estos para los estudiantes. Recordarles que tenemos conferencias técnicas de ACGGP confirmadas. Este jueves a las 7 de la noche tendremos a Ryan Schultz de la Universidad de Stanford conversando un poco sobre sismicidad inducida por fracturamiento hidráulico. Y la próxima semana, el 14 de mayo a las 5:30, vamos a tener a Héctor Alfonso hablando de todo lo que quiso saber sobre exploración sísmica y nunca se atrevió a preguntar. Esperamos que ambas sean de mucho interés para todos. Hoy, a las 3 de la tarde se hizo este cineforo. La idea es que los chicos de los capítulos, semilleros y grupos estudiantiles de la Nacional, pues cada semana van a estar proponiendo una película diferente con algo de relación a la geología. Y después de ver la película, entonces se van a reunir en un foro para discutir qué tan real es lo que se muestra en la gran pantalla. Cordial invitación para todos. Un ejercicio bien interesante y entretenido. Y hoy, recordarles que a las 6 de la tarde va a estar disponible el nuevo video de la campaña Ciudad Geológica en Casa, en esta ocasión revisando un poco el meteorito que extinguió a los dinosaurios, un video para toda la familia. Les agradecemos visitar el canal de YouTube de la asociación. Ustedes entran a YouTube, teclean ACGGP y ahí aparece y van a poder encontrar este y todos los videos que hemos cargado hasta el momento. Y les agradecemos compartirlos con sus familias, amigos y demás, porque realmente hemos tratado de preparar unos videos muy adaptados para el público general. Recordarles que esta segunda semana de Cuarentena con Geociencia cierra el viernes 8 de mayo a las 6 de la tarde con un conversatorio sobre los retos de la generación 2030 que va a estar liderado
por los estudiantes de capítulos estudiantiles de la Asociación y de la Sociedad Colombiana de Geología. Entonces los invitamos a participar, a contribuir con sus ideas y comentarios al crecimiento y desarrollo de esta nueva generación. Esta semana vamos a estar publicando las fechas para el evento Network, que vamos a volver a hacer. Lo hicimos el año pasado, fue un éxito. Tiene un enfoque hacia el tema de entrenamiento personal y profesional. Vamos a apostarle a preparar un poco la estrategia digital y de proyección profesional de cada uno, sobre todo en estas épocas en las que pues, la virtualidad nos está tomando más tiempo. Y contarles pues, que ya tenemos planeada la tercera temporada de Cuarentena con Geociencias, que esa tercera temporada va a ser por países. Entonces, del 25 de abril al 31 de mayo vamos a tener Chile, del 1 al 7 de mayo México, del 8 al 14 de mayo Ecuador y del 15 al 21 de mayo Argentina. Entonces, si hay colegas, amigos que quieran participar, que quieran sumarse, pues nos pueden avisar, nos pueden escribir para ponerlos en contacto y programar entonces en alguna de estas semanas. Y ya. Para darle paso a Juan Sebastián, pues recordarles mantener micrófonos y cámaras cerradas durante toda la presentación, escribir las preguntas por el chat cuando nos estemos acercando al final para que la conferencia pues fluya lo mejor posible para todos. Juan Sebastián, muchísimas gracias, hermano, por acompañarnos. Me alegra mucho saludarlo y ya me quito de acá, le dejo la pantalla para que usted pueda arrancar. Bienvenido, hermano. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. De verdad que le agradezco a todas las personas que están conectadas para poder ver esta presentación que es parte de mi proyecto de maestría. Y voy a intentar ser lo más práctico en las definiciones que voy a hablar, pero vamos a ver la metodología que yo hice, bueno, que yo seguí para llegar a este marco de estas grafías de secuencias, que se extiende desde el Cretácico más tardío al Oligoceno temprano, más o menos. Y se va a analizar, bueno, lo que yo analicé fue la cuenca del Magdalena, la cuenca superior y la cuenca del Valle Medio, y la cuenca de los Llanos Orientales, incluyendo la Cordillera Oriental. Juanse, no se le olvide poner la presentación, compartir la pantalla. Listo, todo bien. Lo he olvidado, qué pena. Fresco. ¿Ahora sí la ven? Listo, perfecto. Listo. Entonces, este trabajo se hizo con la colaboración de Octavian Catuniano, quien es mi supervisor, mi co-supervisor, que es Andrés Mora, y el profesor Víctor Caballero, que aportó muchísimo a ese proyecto también. Entonces, ese es el outline de la presentación. Voy a mostrarles algo muy introductorio. Les voy a mostrar qué tipo de datos usé para esto. Y les voy a mostrar cómo comencé a hacer la construcción de las superficies. Y unos resultados y unas conclusiones. Entonces, ese es el área de estudio. Es muy pequeña. Realmente el foco inicial del área de estudio era la cuenca de los Llanos Orientales en la parte sur. Sin embargo, por aquello de entender el marco geológico regional durante la historia, se decidió ampliar el área a un tamaño mucho más amplio. Entonces, bueno, como todos sabemos, en esa parte de América, la geología es bastante compleja porque tenemos la interacción de tres placas, la placa de Nazca, la Sudamérica y la Caribe, y esa interacción ha estado durante muchos años, bueno, durante muchos millones de años, porque viene más o menos desde el Oligoceno. Entonces, esto ha creado una gran complejidad en nuestra geología que hace que tengamos una geología muy rica en cuanto a conocimiento y nos trae muchísimos retos que tenemos que afrontar como geólogos. Y más o menos esta es la historia geológica bien resumida de la línea de correlación amarilla, donde al final del Jurásico, al inicio del Cretácico, apareció una cuenca de Bacarc, que se mantuvo hasta el Cretácico tardío, puesto que el avance de la orogenia cambió la cuenca
y creó una cuenca de Portland regional, y esta duró más o menos hasta el Eoceno tardío, o Oligoceno temprano, donde el otro flanco de la cordillera oriental se levanta y separa las dos cuencas en lo que hoy tenemos, que son la cuenca de Llanos acá y la cuenca del Valle del Magdalena aquí. Entonces, ese trabajo se enfoca en ese punto donde comienza la creación de la cuenca de Portland y donde acaba, ¿sí? ¿Por qué se hizo así? Porque cuando estamos hablando de estratigrafía de secuencias, se debe establecer a qué tipo de cuenca se asocia esta secuencia. Ya más o menos les voy a explicar. Entonces, bueno, ese, digamos, es todo el dato, los datos que se usaron para para esa presentación y para el proyecto realmente propios que se hayan generado en ese proyecto. El punto de la quebrada de Sagú, donde se hizo una campaña de campo para recopilar unas secciones estratigráficas de 400 metros, y la correlación con tres pozos en la cuenca de Llanos. Todos esos puntos que están alrededor, que se usaron para correlacionar, se tomaron en cuenta. Bueno, los tomé porque Germán Bayona presentó un trabajo hace 2 años, y en él Germán hace la reconstrucción paleohispática de los puntos, lo que es muy útil porque me brinda la posición a lo largo del tiempo. Entonces recopilé toda la información de cada punto para hacer una correlación estratigráfica con los puntos en los que yo tenía en la cuenca, y así entender el marco regional de cómo estaba configurada la cuenca a través del tiempo. Entonces acá están, pues, todas las referencias que usé para eso. En la cuenca, en la quebrada de la Segú, se realizó una tesis de maestría también hace 4 años, y se tomó como punto de referencia para establecer lo que estaba por debajo de la sección estudiada. Ahora bien, para poder hacer la correlación de los puntos en el área de la cuenca de Llanos, además de tomar pues cada estudio que se realizó, cada referencia tenía sus datos de tiempo. O sea, cada autor presentaba sus líneas de isocronas y establecía de dónde a dónde iba cada formación. En esa parte de la cuenca es un poco más complejo porque ese intervalo que se está estudiando tiene muchísimas arenas. Entonces, el recobro de polen o el estudio palinológico y de bioestratigrafía es bastante complejo. Entonces, para complementar la correlación y saber que estábamos correlacionando lo que era, se usaron en cada uno de los de estos pozos, de estas columnas, de la columna de la Sagú, que fue la quebrada, y los tres pozos, se tomaron una serie de muestras que son los rombitos que ustedes ven, y esas muestras se usaron para analizar poblaciones de circones detríticos. Entonces, con esta población, lo que se asume es que en esta porción de la cuenca se usa porque para cada tiempo se asume que las rocas fuentes se mantienen durante cierto tiempo. Entonces, las poblaciones de circones detríticos deben ser similares en edad cuando estamos hablando del mismo paquete perteneciente al mismo intervalo de tiempo. Para ello se compilaron las muestras que ustedes vieron en los rombitos, más muchísimas otras muestras que ya se habían tomado y se han analizado por parte de Mauricio Parra en el 2015, y se corrió un algoritmo en MATLAB para poder establecer cuál era la similitud entre las muestras, y ya que, pues, según las teorías que se presentan en la literatura, al correr el algoritmo, estadísticamente las muestras más similares se van a agrupar. Entonces se crearon esos clústeres al final que muestran las edades más o menos de las muestras. Y con ellas luego se estableció una firma de circones detríticos de las muestras que ya se han analizado, más las nuevas muestras incluidas. Entonces nos permitió más o menos asociar cuál es el tiempo, y, pues, si miramos la variación de estas curvas, podemos darnos cuenta que a lo largo del tiempo, pues, hay diferentes picos en edades que se asocian a los eventos tectónicos que sufre la cuenca. Entonces, de esa manera se calibraron las isocronas para esa parte de la cuenca, y así se pudieron llevar las mismas isocronas a los otros puntos de la literatura. Era la única forma de poder crear un marco coronoestratigráfico lo más
certero. Entonces, el trabajo de campo fueron, como les dije, 400 metros de sección levantada, que van desde el Cretácico tardío, que es el más cristiano, hasta el Oligoceno temprano. Entonces, a lo largo de eso se vio la formación Guadalupe, se vio la formación Guadas, Barco, Los Cuervos, Mirador y Carbonera C8. Al menos la base del C8. Entonces, luego, pues como la metodología cualquiera, se sacaron unas fases con una metodología presentada por Farrell en el 2014, y con ella comenzamos a, se comienza a hacer análisis de los ambientes. Y aquí pues se creó, apareció otro reto, y era el hecho de cómo simplificar los ambientes de forma tal que para esta escala tan grande fuera simple y que permitiera ver cómo realmente estaba la relación del ambiente con el movimiento de la línea de costa. Puesto que en estratigrafía de secuencias es muy importante entender en dónde y hacia dónde se mueve la línea de costa. Entonces, tomando como referencia pues todos los subambientes que más o menos siempre usamos, o los que hemos identificado, y la teoría de cómo se subdividen los ambientes en un ambiente nerítico en base a la base de acción de las olas, más cuál es el perfil, o sea, cómo se comporta un río a lo largo de todo su perfil, y tomando como ejemplo el perfil del río Magdalena, entonces se decide de hacer esta división de los ambientes que generaliza un poco más y permite entender mejor en un marco tan extenso, poder hacer una correlación más sencilla y más efectiva. Puesto que si tuviéramos una playa dominada por deposición de carbonatos, si estamos hablando de la misma cuenca y nos movemos en una línea de rumbo, vamos al otro lado de la cuenca y vamos a encontrar una depositación más siliciclásica, pero significa que estamos en comparación a la, o sea, en distancia a la línea de costa, nos encontramos muy cerca. Eso no cambió. Lo que cambiaron fueron las demás variables que permitieron que, en lugar de tener siliciclásicos como sedimentos, voy a tener producción de carbonatos. Entonces, eso se tuvo en consideración para poder hacer esta división. Y así poder analizar cuál era la acción de la línea de costa, continente adentro y continente hacia la cuenca. Entonces, primero, pues se tomó esa, se creó una escala de colores, y lo primero es que se identifica que el Guadalupe, o sea, la parte superior de Guadalupe, que pertenece al Maastrichtiano temprano, se depositó en un ambiente de short face superior. Entonces, aquí se ven unas fotos de las fases, donde pasamos en la base de unas arenitas con una certificación cruzada en artesa, unos intraclastos más gruesas, que luego pasan a unas arenitas un poco más finas, con unas ofiomorfas muy grandes, una biodiversidad en las signofases, bueno, no una biodiversidad, porque eran ofiomorfas dominantemente. Había una gran población de ofiomorfas y de tamaños súper grandes que tenían glauconita, y en la parte superior llegan a un punto donde aparecen unos fosfatos y la roca efervesce cuando le echábamos ácido. Entonces, esa parte se clasificó como un ambiente de short face superior. Luego pasamos a unas fases muy distintas, las arenitas ya son más gruesas, y luego aparece una intercalación de limolitas y unas lobolitas con unos moteados naranjas, que son unos, se asocian a desarrollo tal vez de óxidos de hierro, siderita tal vez. Luego, entonces la sedimentación cambia completamente y tenemos algo mucho más fluvial, pero entonces, como les decía, esa parte, los sistemas fluviales se dividieron en la parte inferior y media del curso del río y la parte media superior. Entonces, la media inferior es donde la energía comienza a disminuir y las estructuras son distintas y el tamaño de grano también cambia. Entonces, aquí comienza a verse la parte de esa secuencia, unas granitas con una certificación en artesa, muy impregnada, solo la columna súper impregnada, y tiene unos interclasos, y luego pasa a unas limolitas, silíceas,
con unos moteados naranjas y luego pasa nuevamente a unas arenitas, pero esas son muy diferentes, ya que esas tienen certificación cruzada, pero en Humoji. Entonces, aquí, esa partecita del ambiente comienza a verse diferente, porque ya empieza a verse un dominio de un oleaje que llegaba, y empezó a crear una dirección de flujo distinta que permitió que se crearan estructuras sedimentarias de ese tipo. Y eso se ve en las siguientes fases, que son nuevamente llanura costera, y en estas se encuentran unas limolitas y loritas oscuras que tienen unos restos de plantas, y en la parte superior son las mismas, son más silíceas y tienen unos moteados naranjas asociados a paleosuelos. Esa parte se clasificó como una llanura costera, donde teníamos una influencia mareal y teníamos la opción de depositar estos fragmentos carbonosos. Luego, la sedimentación vuelve a cambiar y entonces aparece un sistema mucho más fluvial y es completamente distinto. Pero ese, a diferencia del anterior, tiene un tamaño de grano mucho más grande. Entonces, el río tenía muchísima más energía para poder transportar todo ese material. Entonces, este se asocia a unos canales fluviales donde el perfil del río estuvo más rejuvenecido y tenía mucho más energía. Y tenemos unos conglomerados que a la base son supermasivos, granos soportados, no tienen ninguna estructura, sino se ven simplemente los clastos de acomodados en una matriz más o menos arcillosa. Luego eso empieza a volverse un poquito más organizado y empiezan a desarrollar unas estructuras, una certificación cruzada en artesa. Los conglomerados se ve que tienen una gradación en las artesas, a unas arenitas gruesas, y así termina el intervalo. Luego aparece una capita de un metro que tiene esa apariencia. Son unas arenitas gruesas, más o menos, con desarrollo de unas raíces. Si ustedes ven aquí, se ven unas estructuras en B, que son raíces asociadas a paleosuelos. Entonces acá se empieza a ver que algo nuevamente cambia con el ambiente. Y posterior a ello, una capita de 1,50 m de unas arenitas medias a gruesas con muchísimas signofacies, con una biodiversidad de signofacies impresionante. Y eso se asocia, aquí no se alcanza a ver por la escala, pero eso se asocia a un frente de playa, a un short face, nuevamente. Entonces, encima de unos canales fluviales superconglomeráticos, tenemos una capa de 1 m de short face. Y luego, unas fases completamente diferentes, que ya son muchísimo más marinas. Eso es plataforma, se clasifica como plataforma porque son unas lobolitas con muchísima materia orgánica, algunos nódulos de sillerita, pero son súper oscuras y tienen unas ignofacies asociadas a talasinoides, que son ignofacies más horizontales, que requieren de una energía muy baja para que se puedan conservar. Entonces, a lo largo de toda la sección se encuentran los ambientes para poder proseguir a hacer el siguiente análisis. Entonces, con base en los conceptos proporcionados por Catuniano, donde el movimiento de línea de costa se da por la interacción entre dos factores, que es el aporte de sedimento, que es la sedimentación, y el espacio de acomodación que se tenga para acomodar ese sedimento que llegue a la cuenca. Entonces, cuando la acomodación es positiva, tenemos suficiente espacio para depositar por debajo de la línea de costa. Entonces, tenemos depositación marina, y a medida que comienza a disminuir este espacio de acomodación, la depositación cambia a algo mucho más fluvial y empezamos a desarrollar inconformidades. Entonces, ese movimiento de línea de costa se da si ella prograda o retrograda. Eso es lo primero que se revisa. Entonces, lo primero fue revisar que en la parte inferior sea una progradación. O sea, tenemos acá un ambiente de línea, un ambiente de short face, pero dentro del mismo ambiente hay muchos cambios. No significa que solo haya progradación o retrogradación de línea de costa
cuando cambiamos de ambiente. Es claro que si pasamos de algo mucho más profundo a algo mucho más claro, tenemos un movimiento de la línea de costa. Pero a veces podemos mantener el mismo ambiente y hay fluctuaciones de la línea de costa que no necesariamente tuvieron que cambiar el ambiente, sino que cambiaron variables que hicieron que se produjeran patrones de progradación y retrogradación. Entonces, primero la parte inferior llega de unas arenitas que tenían una sofiomorfa de la parte inferior y pasa a esas arenitas gruesas que yo les había mostrado que no tenían sino estratificación artesa, no tenían glauconita, no tenían ninguna ignofacie y eran mucho más gruesas. Entonces, ahí se ve que hubo un cambio en el ambiente y eso fue una progradación que luego se varía, luego cambia, porque aparecen las arenitas más finas del mismo ambiente, pero en ese momento la aparición de la glauconita y los fosfatos significan que la sedimentación cambió. El aporte de sedimento fue menor, entonces inhibe, o sea, promueve que que la generación de esos sedimentos o esos minerales que son autigénicos se pueda producir. Ellos, esta producción solo se da cuando hay transgresiones. La glauconita y los fosfatos se da cuando hay tan poco aporte de sedimento que hay una transgresión de la línea de costa. Luego esa transgresión pues acaba y aparece una progradación de las fases donde paso de una línea de un ambiente de frente de playa a un ambiente de playa de planicie costera. Luego, basados en las edades, se determinó una inconformidad para el final del Cretácico y luego esos sistemas fluviales simplemente se habla de agradación, porque en los sistemas fluviales, al no tener la línea de costa, no podemos hablar de que tenemos una progradación o una transición de la línea de costa, sino simplemente se agradó. Hay agradación fluvial hasta el punto donde las paleocorrientes comienzan a cambiar. Entonces esa columna mostrada de las paleocorrientes, y si se dan cuenta, un momento, si se dan cuenta, es muy estable la dirección de flujo de las paleocorrientes a lo largo de toda la sección, solo cambia en donde los sistemas fluviales cambian nuevamente a una planicie costera y donde aparece la capita de paleosuelos. Entonces, en ese punto puede que sea asociado a la estratificación Umoqui, a unas estructuras de escape de sedimento que se dio. Entonces, aquí se da que es una retrogradación porque no solamente cambiamos de ambiente, sino empezamos a ver que las fases son más finas y empezamos a ver que la línea costa entra. Y tenemos laminaciones ondulosas, estratificación en Umoqui y estructuras de escape de sedimento. Nuevamente, esto es interrumpido por una inconformidad que borra la parte basal del Eoceno y pasamos a un ambiente fluvial de alta energía. Para luego terminar con una nueva retrogradación. Entonces, con esos patrones de progradación y retrogradación, se pueden identificar esas tres superficies estratigráficas en este punto inicialmente. Entonces, lo primero es que con la teoría, que como se presenta la superficie de máxima regresión, según Helland Hansen y Martinsen, ellos dicen que la superficie de máxima regresión divide fases reprogradantes en la parte inferior de fases retrogradantes en la parte superior. Y esto es, aparte de verse en el tamaño de grano, se nota por el hecho de que en la máxima regresión alcanzamos las fases, las arenitas más gruesas del ambiente, y luego son interrumpidas por una depositación de arenitas con glauconita, muchísimas más sofiomorfas y hasta fosfatos. Luego, en donde está el pico de mayor producción de minerales autigénicos, porque el sedimento. El aporte de cemento era mucho menor. Ahí es el final de la retrogradación y cambia a progradación. Entonces, según la literatura, según Galloway y Posamentier, esta división se puede denominar como una superficie de máxima inundación, donde la línea de costa llegó a su mayor punto de retrogradante.
Luego, esa exposición, esa inconformidad denota la erosión de la parte inferior del Paleoceno y la parte más tardía del Maastrichtiano, y eso se denota como una inconformidad subaérea. Entonces, según la teoría de Sloss en 1949, la inconformidad subaérea, para poderla reconocer, debemos tener ambientes fluviales descansando sobre ella, y es exactamente lo que se tiene. Se tiene erosión y remoción del material, y luego aparece unos depósitos fluviales en el tope de ella. Luego pasa algo muy similar, tenemos agradación y luego tenemos una retrogradación de la línea de costa. O sea, la línea de costa entra y inunda unos depósitos que estaban en la parte del curso más bajo de un río. Entonces ahí se denomina que esa fue la superficie de máxima regresión que dio paso a una retrogradación que luego acaba antes de que se forme la inconformidad subaérea y forma una superficie de máxima inundación. Y eso es un concordante con las capas de limolitas más oscuras que tenían más material carbonoso, que están descansando debajo de unos paleozuelos que se desarrollaron. Y luego, pues, la historia es completamente diferente. Y aquí no se puede hablar sino del desarrollo de una superficie de una inconformidad subaérea y de una inconformidad que realmente hace parte de otro complejo. Esa inconformidad no es subaérea porque sus depósitos al tope no son fluviales. Podría ser más bien una inconformidad asociada al rabinamiento de las olas después de que haya una transgresión. Pero eso es parte de otra historia y ya les vamos a ver por qué. Entonces aquí en la columna de campo se hizo ese análisis para encontrar las superficies de un solo punto. Se hizo lo mismo con los pozos, pero por temas de privacidad y todo eso, pues no puedo mostrarlo así tan detallado. Pero luego de tener esto, lo que se hizo fue, con esas superficies encontradas y las isocronas definidas, se hicieron unos diagramas de Wheeler para establecer la correlación cronoestratigráfica de esta columna con las demás columnas a lo largo del área de estudio. Para poder intentar ver si esas superficies que se han definido en este punto tenían correlación con los demás puntos. Entonces, la idea era entender a qué parte empezar a asociar esa formación de superficies con cada uno de estos puntos a lo largo del tiempo. Entonces, se realizaron esas correlaciones estratigráficas y la primera es la parte superior que va desde Guadero, pasa por Humbita y llega a San Luis de Gaceno, que es el Cinquinal de Medina. Entonces, tomando como datum la superficie de máxima inundación reportada para el Campaniano, se comenzó a construir el marco de estratigrafía secuencial para las demás formaciones. Entonces, se comienza a ver que primero, según comunicación personal con Octavio, cuando hay un cambio de una cuenca entre Bacarc a una cuenca de Forlán, el primer evento que sucede es una regresión. Porque al tener levantamiento de la litosfera por subducción, se disminuye el espacio de acomodación y el primer evento que suele suceder, que se debe esperar, es una regresión de la línea de costa. Y esto se hizo claro en la parte de Guadero, donde se pasa de unos ambientes de transición a la plataforma a unos ambientes de frente de costa y luego vuelve a ser transición. Entonces el punto en donde llega al aperture face se marca como el punto donde aumentó la progradación y luego llegó otra retrogradación que dio inicio a una superficie de máxima inundación y al igual que en la sagú se veía de que desde el Maastrichtiano medio
había una progradación que terminaba con una inconformidad subaérea a lo largo de, las, de los tres puntos. Luego, en cada uno de los puntos había una gradación fluvial, y en la parte de Medina se notaba que había una nueva incursión de la línea de costa que no se veía en el Valle del Magdalena. Solamente se ve en la cuenca de los Llanos. Y nuevamente, a partir del Eoceno tardío, aparecían aquí en Medina, aparecían unas fascias asociadas a plataforma, y en Guadero, o sea, en el Valle de Magdalena, no se veía una similitud. Entonces, acá es importante denotar que en la primera sección se ve una correlación muy bien de las fascias y de los ambientes para el Maastrichtiano inferior. Sin embargo, a partir del Paleoceno, esta correlación ya no comienza a ser tan clara, porque las fascias se pierden. Entonces, comienza a verse que la cuenca está cambiando. Y en cuanto a la estratigrafía de secuencias, se determina que en la parte del Maastrichtiano había una etapa donde la cuenca no estaba tan llena y permitió la acomodación positiva de depósitos marinos. Luego hubo una etapa donde estaba sobrellenada y el aporte de sedimento era tanto que solo se pudo acomodar de manera fluvial. Y posteriormente, a finales del Eoceno, aparece una nueva etapa con acomodación positiva. Y eso se hizo a lo largo de todas las secciones, tomándolas transversales y en rumbo. Entonces, en todas se veía exactamente el mismo patrón. Después de la superficie del Campaniano, una regresión que pasaba a una transición. Entonces, por ejemplo, en San Juan de Río Seco, para determinar este factor, se revisó la literatura y una tesis que analizaba los palinomorfos demostraba que había un punto al inicio del Cretácico donde los palinomorfos asociados a fondos marinos disminuían y el polen comenzaba a ganar espacio, mientras que luego para el Cretácico medio eso se invertía, el número de palinomorfos marinos comenzaba a aumentar y llegaba a un pico de aumento para volver a disminuir y seguía disminuyendo hasta que ya era completamente fluvial. Entonces, usando todos esos factores, se revisó cada uno de los puntos para relacionar las fascias, y nuevamente se ve una buena correlación de las fascias para el Maastrichtiano, que para del Paleoceno y el Eoceno eso ya no se ve. Y de manera curiosa, pues el punto de Bogotá estuvo bajo erosión durante el Maastrichtiano temprano. Y se definen las mismas etapas. Y eso pues lo va a pasar rápido para mostrarles otra cosa que es mucho más, donde se ve eso un poco mejor. Entonces aquí se ve exactamente lo mismo. Una disminución del nivel del mar, un aumento y luego disminuye y se desaparece hasta que tenemos algo fluvial en el Valle del Magdalena, mientras que en la cuenca de los Llanos, para el Paleoceno se puede ver la incursión del mar, o al menos de la línea de costa, en el Paleoceno medio. Lo mismo pasa en la parte inferior, la más lejana, en la parte más lejana de donde está Aico, Tesalia y Uribe. Según los reportes, en Uribe no hubo ninguna depositación, al igual que en Aico, durante todo el Paleoceno. Estuvieron expuestos a erosión. Pero para el Maastrichtiano se puede ver más o menos una correlación, ya que eso es lo más distal y esto es lo más próximo, esto es lo más cercano al depocentro de la cuenca. Lo mismo pasa para haciendo la de sur a norte. Entonces, en el Valle del Magdalena se puede ver que para el Maastrichtiano las fascias eran marinas y luego, pues como ya se veía en las demás, todo era superfluvial. Aquí no se ve sino una incursión de línea de costa en Úmbita, pero eso es parte de la cuenca de la cordillera, y en cambio el Magdalena estuvo completamente fluvial. Y se nota exactamente lo mismo, una superficie de máxima inundación en el Campaniano, luego al inicio del Cretácico una superficie de máxima regresión, una superficie de máxima inundación en medio del Campaniano, y una serie de conformidades subaéreas después de que
aparece la tapa de sobrellenado. En la parte central de la cuenca, por la parte de la cordillera, hay muchos puntos a través del tiempo en donde estas localidades estuvieron bajo erosión. No hay registro, que son los puntos blancos, donde no hay registro de depositación, mas sin embargo se ve una correlación de las fases en cualquier punto del tiempo. Eso es muy claro acá. Aquí hay depósitos marinos y luego fluviales que se mantienen a lo largo de toda la trayecto, de toda la transecta. Y para la cuenca de los Llanos se ve algo mucho más diferente. Se ve que, bueno, para el Campanián, para el Maastrichtiano temprano, lo mismo en la superficie de regresión, luego una superficie de máxima inundación, luego una gradación fluvial, un punto donde la línea de costa entró nuevamente a la cuenca, y una gradación fluvial para llegar a cambiar completamente la historia nuevamente. Entonces, en estas transectas es muy difícil poder hacer la correlación del espacio-tiempo. Para eso se crearon unos mapas a través del tiempo. Entonces, ese fue el mapa del Cretácico temprano, y eso se hicieron en base a las restauraciones panhispánicas de Bayona, de Escalona y Polman, y en base a lo que registran Sarmiento en 2001, Sediel y Agustín Cardona en 2012. Entonces, para el Masitiano más, para el Campaniano tardío, perdón, se ve que la cuenca todavía estaba en su última fase de la cuenca de Bacar, donde la parte proximal seguía siendo la línea de costa, todavía estaba puesta en la cuenca de los Llanos, y a medida que nos movíamos al oeste, se profundizaban las fases. Entonces, en ese punto es bastante fácil de entender la situación. Luego, para el Masitiano más temprano, la historia cambia completamente. Ya comienza a levantar, según los mapas revisados, el flanco occidental de la cordillera oriental comienza a levantarse y comienza a quedar una topografía baja, pero lo suficiente para no tener registro y causar erosión en los bordes. Y la línea de costa que estaba simplemente a lo largo de todo esto cambia completamente, ya que por dentro aparece una topografía muy distinta y la litosfera tiene una flexura. Entonces, si hiciésemos haciendo una trayecta en esta dirección y midiendo las proporciones de cada una de las áreas, donde si este fuera el Fort Deep, este fuera el Fort Bulge y este fuera el Back Bulge, se tiene que más o menos cumple un poco lo establecido, en donde la longitud de onda me genera una distancia más corta en el Fort Deep y unas distancias similares en el Fort Bulge, que el Fort Deep viene siendo casi la mitad de lo que hay entre en la distancia del Fort Bulge y el Back Bulge. Entonces, aquí es claro que para este punto la cuenca de Foreland regional aparece. Entonces, todas las secuencias que se analicen desde el Cretácico más temprano, desde el Maastrichtiano más temprano, esas secuencias se deben asociar a la cuenca de llano regional que existió en ese momento y no deberían confundirse con ninguna otra secuencia más temprana, porque no están genéticamente relacionadas. Luego, para el Maastrichtiano temprano a medio, hay una pequeña transgresión de la línea de costa que alcanza a entrar hasta el punto de Bogotá y inunda Uribe. Entonces, en Uribe se alcanzan a notar unos depósitos de planicie costera, y eso demuestra que antes, que estaba completamente fluvial, pasa a ser inundado porque la cuenca de Portland en ese punto llegó a una máxima espacio de acomodación por subsidencia. Luego de ese punto comienza la progradación de la línea de costa y la regresión a lo largo del tiempo. Entonces, acá en ese punto comienzan a introducirse las paleocorrientes medidas y comienzan a revisarse las paleocorrientes de otros estudios, que son estas flechas negras que se ven en el mapa, y se ve que
hay una concordancia con los datos. La línea costa comienza a retirarse y hacia el sur, en la parte de Tesalia, hay unos sistemas de drenaje que vienen desde el sur y van hasta el norte, probablemente, según esa interpretación, desembocarían en lo que estaba ahí como planicie costera. Y en la parte de Sagú, pues los sistemas fluviales desembocaban en esta planicie costera y venían de los altos, que hoy día es el Alto de la Macarena. Para ese momento comienza a crearse las fases de regresión. Entonces, tomando el punto anterior como Maastrichtiano medio, como el punto donde se crea la superficie de máxima inundación, desde aquí comienza una regresión que continúa para el Maastrichtiano más tardío, en donde las líneas de costa están mucho más lejos y lo que queda son rezagos de unas lagunas como con salmueras en esta parte del valle superior del Magdalena. Y esto se interpreta de esa forma porque en la sección de Aico, uno de los autores reporta unas láminas de yeso y unas láminas de carbonatos muy delgadas a lo largo de unos depósitos aluviales. Entonces, en esas aguas tan frescas, la única forma de tener ese tipo de láminas es donde hubiesen quedado remanentes salinos que al evaporarse pues creaban estas capas. Luego, para el Paleoceno medio, la cordillera comienza a crear mucho más relieve, la cordillera oriental comienza a levantarse más, y eso pudo haber sido lo que promovió que la línea de costa tuviese que retractarse más, para que luego en el Paleoceno temprano, en el Paleoceno tardío, el continuo levantamiento de la cordillera pudo haber creado un poco de espacio de acomodación suficiente para que, al menos en los llanos, se entrara un poco a línea de costa e inundara el área de Medina, Sagú, el área de uno de los pozos. Por el contrario, el Valle del Magdalena estaba completamente fluvial. Sin embargo, en la parte inferior, en la parte de la Guajira, la formación Cerrejón demuestra que en ese punto hubo una retrogradación y las secuencias que se analizaron en ese estudio no se colocaron acá, pero fueron suficientes para poder determinar que en ese punto la planicie costera se extendía más o menos hasta esta área. Entonces, hasta ese punto más o menos se sigue viendo que todavía tenemos un frente, un orógeno, un levantamiento en la mitad que podría ser un forebulge y un backbulge que para ese punto comienza a portarse de una manera distinta porque comienza a tener más subsidencia que el foredipge. Y entonces acá la historia comienza a cambiar. Probablemente en ese punto se interpreta que la cuenca de Forland regional comienza a perder su influencia y ya comienza a dejar de existir. Y para el Eoceno temprano, todo es completamente fluvial. Probablemente eso ya es el final de los espacios de acomodación. Todos son canales fluviales. Y continúa de la misma forma en el Eoceno medio. Y luego ya completa, aparece una nueva historia. Pues la cordillera comienza ya a levantarse. Aparece la falla de Bucaramanga Santa Marta. Y tenemos ya altos montañas un poco más levantadas, que dividen las cuencas en dos. Entonces sería la división de lo que hoy tenemos, que es una cuenca intramontaña, y la cuenca de Forland, que apareció, la cuenca que hoy día tenemos de Forland en los llanos, que probablemente ya empezó a aparecer desde esa época. Y eso fue lo que permitió que las fases no se parecieran, pues no son genéticamente correlacionables, y que las secuencias que se crearon se tengan que separar. Entonces, como conclusión, tomo una de las líneas de correlación que se crearon en la parte de la mitad y comienzo a tocar ya el tema de los system tracks. Entonces, el azul es el system track asociado a la transgresión, que está limitado por, en la base, una superficie de máxima inundación y en el tope una superficie de máxima inundación, tal cual como en ese punto y en este punto. Aquí en la cuenca del Valle del Magdalena, para este punto no hay correlación
probablemente estas secuencias no tengan genéticamente relación con estas. El system track del lowest ancestry track, que está separado en la parte superior por la superficie máxima de inundación y en la parte inferior por una inconformidad subaérea. Al igual que en ese punto y en ese punto, en ese punto no hay una inconformidad subaérea. Sin embargo, esta superficie en Bogotá, que es exposición subaérea, se interpreta como una causada por la regresión que se generó al inicio de la cuenca, y su continuidad debe estar presente en la formación UMIR en la sección de San Juan del Río Seco. Debe haber evidencia para poder reconocer una conformidad correlativa. Sin embargo, eso se interpreta así para ese estudio, pero debe existir, y no tengo evidencias para en ese momento poder detallarlo a esa escala, pero muy seguramente debe estar allá. Entonces empiezan a aparecer los system tracks y comienzan a aparecer ya las secuencias genéticas, que son aquellas que van desde superficie de máxima inundación hasta superficie de máxima inundación. Entonces hay tres secuencias genéticas que se crearon desde el Maastrichtiano temprano hasta el Oligoceno. Sin embargo, la primera secuencia genética y la segunda sí están asociadas a la etapa de la cuenca de Portland regional. Pero a partir de la segunda secuencia genética, ya todas las formaciones y las superficies que se llegan a interpretar de punto a punto no tienen relación la una con la otra, porque la cuenca ya había cambiado completamente y la división de las cuencas se dio por el levantamiento de la cordillera. Entonces, esa es una de las conclusiones más importantes a las que hemos llegado, que las secuencias del Maastrichtiano pertenecen a la cuenca de Forland, que va hasta la mitad del Paleoceno, y a partir de la mitad del Paleoceno hasta el Oligoceno temprano, aparece una secuencia diferente que se separa por la herencia de las secuencias y la relación tectónica que tiene. Entonces, ahí como lo dije, estas dos están relacionadas a la cuenca de Portland, y estas que están aquí ya es la cuenca de Portland que existe hoy día en la cuenca de Llanos, y la cuenca de intramontaña o de Hinterland que domina en el Valle del Magdalena. Entonces, bueno, antes de que nos queden los tiempos de preguntas, le quiero agradecer a el Servicio Geológico y a Ecopetrol por el aporte de los datos y el apoyo que dieron a ese proyecto. Y pues no, muchas gracias a todos por gastar su tiempo aquí conmigo y escuchar toda esta cháchara. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias, en serio. Entonces, no sé si tengan preguntas. Creo que quedan como 5 minutos para poder responder algunas, ¿no? Hágale, pelado, fresco, que todavía no tenemos que irnos a hacer comida. Muchas gracias, de verdad, muy interesante. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede poner en el chat para que Juan Sebastián la responda. Tenemos tiempo todavía, entonces, bienvenidas las preguntas si alguno quiere iniciar. Bueno, hay una pregunta que llega en Facebook y dice: ¿la construcción estratigráfica que realizaste se puede aplicar a hidrogeología o paleohidrología? ¿Y también se puede relacionar con el agua subterránea con una secuencia estratigráfica? Sí se puede, sin embargo, este marco es muy regional y a la escala, hay que tener en cuenta la escala de trabajo. Entonces, para detallarlo más, habría que tener unos datos con mayor resolución. Pero efectivamente se puede aplicar la estratigrafía de secuencias a esos temas, solo que en escala pues son muy diferentes y se necesitan datos distintos, pero efectivamente sí se pueden relacionar. Listo, pelado. Espéreme que creo que alguien escribió acá. Contacto cretácico terciario, ¿algún indicio de tectitas? Bueno, en la sección de la Sagú, el contacto del Cretácico y el Terciario lo tuve que sacar con muestras
por edad, porque el clima estuvo jugando en contra y no alcancé a revisar ese contacto. Fue la época de lluvias y ese preciso contacto no lo alcancé a revisar. Sin embargo, en lo que yo revisé de una tesis que se hizo antes y tenía el contacto, no había registro de esto ahí. Listos. Acá llegó otra. Dice, la ubicación de la superficie de máxima inundación entre las arenas, ¿qué características encontró para trazarla ahí? Ok, bueno, como decía, para cuando hay un momento de máxima inundación, el aporte de sedimento es muy bajo. Entonces, ese aporte de sedimento, cuando es muy alto, inhibe la formación de minerales autigénicos como la glauconita y los fosfatos. Para que esos minerales se formen, a pesar que sean en el mismo ambiente, el aporte de sedimento debe ser muy bajito para que no rompa las reacciones químicas que lo producen. Entonces, la aparición de una gran población de ofiomorfas, la disminución del tamaño de grano, o sea, la aparición de muchísimos granos de glauconita autigénica y los fosfatos fueron los indicadores que yo usé para trazar la superficie de máxima inundación en la sucesión de arenitas. Esa fue la que lo usé. Listo. Hay otra pregunta. Dice, en el área de, espérame que se me movió, en el área de trabajo en los llanos, ¿viste depósitos ¿Depósitos de de backbulge? backbulge? Bueno, no sé a qué exactamente se refiere con depósitos de backbulge. Sin embargo, pues en cuanto al espesor que se compara haciendo la arquitectura de la cuenca, se reconoce que son backbulge porque el fort Dives es mucho más espeso y mientras el backbulge es mucho más pequeño. Y aparte, las paleocorrientes muestran que el aporte de sedimento venía siendo del este. Entonces, eso es un indicio de que el cratón de la Guyana seguía por el sedimento y ese punto era backbulge, pero no sé a qué te refieres con depósitos de backbulge específicamente. Bueno, mientras de pronto nos aclaran, voy con la siguiente. Dice, ¿en los pozos se interpretaron ambientes con registros? Se usaron núcleos y registros. Entonces, se usaron litofases. Y pues el núcleo corroboró toda la interpretación de litofases. Pero fue muy importante usar el núcleo, ya que ahí se veían ignofases y se veían otras cosas que pues en el registro no se pueden ver. Listo. Dice Paleolagunas Salinas en el terciario. Bueno, en la sección de AICO hay o sea, en el reporte de Acosta del 2002. Él dice que hay unas decenas de metros de unas loditas abigarradas que tienen capitas de yeso unos carbonatos. Entonces, pues la única forma de que eso se pueda dar es que había influencia de una salmuera que se evaporó y creó esas capitas y se quedó dentro de los depósitos siliciclásticos. Como en ciclos de evaporación y depositación, más o menos, eso es lo que interpreto aquí. Listos. Dice la otra, ¿a qué tipo de yacimientos minerales se puede asociar la cuenca del Magdalena en general? Bueno, eso ya es un poco más, digamos que no he tenido tiempo para poder analizarlo. Sin embargo, yo pensaría que lo más obvio es pensar en el carbón que está en la parte inferior de Magdalena, porque hubo una gran extensión de una llanura costera que se dio desde el Maastrichtiano tardío y eso duró hasta el Paleoceno. Entonces debe haber una gran cantidad de carbones, pero pues eso ya todos, digamos, lo sabemos. Y pues en cuanto al Valle de Magdalena en general, no sé qué otro tipo de minerales, no he pensado en eso realmente. Listo, pelado. No, y ya el último creo que era más como un comentario que yo creo que usted puede leer ahí. No sé si hayan más preguntas. No hay más en el chat. Ah, creo que hay una, veo una en Facebook. Regálenme un segundo. Dice, ¿hay alguna influencia del calentamiento global para el Eoceno y Eoceno en los cambios del nivel del mar que se registran indirectamente por la migración de la línea de costa? Claro, digamos que lo que yo interpreto es, por ejemplo, creo que es Jaramillo,
el que denomina que durante el Paleoceno temprano hubo un calentamiento global muy grande, hubo un alto en la temperatura global. Entonces, lo que yo asocio es que para ese momento donde aparecen todos esos sistemas fluviales, pues al aumentar tanto la temperatura, la población de plantas disminuye y eso promueve la erosión y transporte del material. Entonces, lo que yo interpreto es que ese calentamiento provoca que haya un mayor aporte de sedimento, aparezcan más sistemas fluviales y la línea de costa se mueva. Eso es lo que yo pensaría que así es que se impacta. Listo. Y hay otra de Facebook. Dice, ¿cómo se manifiesta la discordancia del Eoceno en la sección que estudió? Ah, bueno, esa es muy interesante. La parte inferior, bueno, el Eoceno a la base y tope tiene paleosuelos, o sea, tiene paleosuelos. O sea, en el tope del Eoceno hay unos paleosuelos negros que yo mostraba con unas estructuras en V como color vino tinto, que son raíces, y en la parte inferior, la sucesión que está debajo de la discordancia, también tiene desarrollo de paleosuelos. Hay unas raíces, nódulos de siderita, y están exactamente debajo de los conglomerados. Esa es la forma más fácil. O sea, en el Eoceno, en la parte de estudio, hay conglomerados encima de unos paleosuelos en la parte inferior, y en la parte superior del Eoceno están los conglomerados. Y por encima de los conglomerados hay unas paleosuelos. Listo, pelado. Ahí alcanzaron a llegar dos. Ah, bueno, una sola pregunta. La otra es que, ¿dónde pueden conocer este trabajo? Entonces yo creo que ahorita póngase ahí en su pantalla su correo electrónico para que si cuando lo Claro. publique o se pueda compartir, pues la gente le escriba. Y el profe Jaramillo pregunta, ¿cuál es el soporte para plantear una zona de subducción desde el Cretácico con un volcanismo asociado si no hay evidencia en los sedimentos del Cretácico con aporte volcánico importante del Valle Medio ni en el superior? Bueno, pues la principal, o sea, la evidencia que hay es que en muchos de los puntos que yo revisaba donde habían aumentos por ejemplo, en Aico, San Juan de Río Seco, en esa sección de la Sagú, en Guadero. Y en Girardot las fases se volvían un poco más profundas. Puede que el espacio de acomodación que se ha creado haya sido pequeño y las transgresiones son muy cortas en relación a una regresión. Las regresiones siempre son más largas que las transgresiones. Entonces, lo que yo interpreto es que las cuencas de Forlán comienzan con una regresión. Y luego hay un punto donde se crea espacio de acomodación, y ese espacio de acomodación se refleja en una transgresión que puede ser muy corta, y luego a medida que el orógeno se va levantando, comienzan a llegar todos los sedimentos, y comienza a la tasa de aporte de sedimento y sedimentación es más alta que la tasa de acomodación creada. Entonces, por eso se ve que la transgresión es tan pequeña y comienza una regresión que al inicio se ve normal. Y luego pasa una regresión forzada y por eso se ve la creación de una inconformidad subaérea, que es ese trance de transgresión, regresión normal, inconformidad subaérea asociada a una regresión completamente forzada, que ya eso es, que ya después viene todo el sistema fluvial del Paleoceno. Eso fue lo que se interpretó. Listo, pelado. Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias nuevamente. Póngase ahí en la pantalla su correo electrónico, porfa, para que la gente lo tenga y le puedan escribir. Y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Recuerden que mañana a las 11 de la mañana arrancamos con la primera conferencia del día. Mañana vamos a tener tres, 11 de la mañana, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Ahí está el correo de Juan Sebastián. Sí, cualquier cosa, pues me pueden escribir y yo estoy atento para contestar, con mucho gusto. ¿Carvajal sin la L o con la Sí, L? sin la L, la Universidad lo uso sin la L. Bueno, listo. Bueno, Juanse, me alegra saludarlo, hermano.
Muchas gracias de Tremendo verdad por la trabajo. invitación. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Listo.